Quiero que me seleccione a 12 negros de la dotación. ¿Para qué lo quiere usted? Haga lo que le digo, don Manuel. No, solo quería saber, ¿no? Para ver la selección. Bueno, hágalo al azar. Elija uno de cada grupo y ya está. Esto es para ustedes. Este no es un día como todos los días. Este es un día especial porque está escrito en el libro de Dios. Un día como hoy, Cristo se reunió con sus amigos, con los santos, sus discípulos, que eran como sus esclavos. Entre ustedes hay de todo. Pues hay buenos buenos. Pero también entre ustedes los hay malos y traidores. Traidores como Judas, que vendió a su señor por 20 monedas. No, perdón, por 30 monedas. 30 monedas era lo que valía un señor en esa época. Judas, un ser despreciable que pretendió engañar a su señor como si eso fuera tan fácil. Pero Cristo no solo sabía que se iba a morir, sabía también que él lo había traicionado. Sabía que tendría que arrastrar una pesada cruz. Y sabía que los malos le escupirían el rostro. Y hasta le pegarían. Y le tiraron piedras. Y le pusieron una corona de espinas. Y le dieron a beber hiel y vinagre. Pero eso él lo sabía mucho antes de que le sucediera. Y sin embargo no hizo nada por salvarse. Acepta el destino con resignación. Vamos, ahora. Conmigo.
¡Le dio! ¡No, vamos! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Tú también, Eustaquio! No, no, yo me quedo. ¿Qué cosa? El mi gente mando yo y tú vienes conmigo. Me llevo cuatro de mis hombres. Al resto te los presto esta noche. Bueno, tú tienes que estar en la carretera como todos los demás. Algo que hay que hacer es hacerse sentir. No te preocupes, que esta misma noche estoy en ese pedazo de carretera y no hay carro que pase entero por el pueblo. Esto te perjudica a ti mismo como tal. Esto es cuestión de hora. Llego y acabo. Bueno. Allá tú. ¡Vamos! ¡Recogiendo! Y ahora después tiene que agarrar con el machete. Usted no sabe nada. Usted sabe nada más de papeleo y de maraña. De maraña. Bueno, ya, caballero. Esto no es un potrero. Aquí hay maraña con el pago. Aquí no se le hace maraña a nadie. El tiempo que cuenta es el tiempo que se trabaja en la obra. Ese se paga y se paga bien. El tiempo de traslado de equipo no se paga. Punto. Se acabó ese problema. El otro. Equipo que se rompa, equipo que se paga. Aldo, ¿es usted Chano Carrillo? Así dicen. El teniente lo quiere ver. Dile que a la tarde pasa por allá. El teniente dice que tiene que ser ahora. La verdad, cacho. Es un capricho. Yo digo lo que dice el teniente. Oye, pero es una gana de joderle el día a uno. Nos haría retroceder a un pasado de campesinos desalojados, de campesinos perseguidos, de campesinos luchando entre sí por un pedazo de tierra. Por eso ustedes ven. Ustedes tienen que ver cómo esos falsos revolucionarios se organizan y se juntan con los explotadores y con los batistianos para tratar de arrebatarles lo que la revolución les dio. Pero no me vengas con que no te lo avisé. El aviso nunca llegó, Chano. Te juro que nunca llegó. El aviso sin aviso tú te rajaste. Tú te fuiste de práctico con la milicia y apoyaste al gobierno en lo de las cooperativas esas. Espérate, espérate. Yo te voy a explicar. En la reunión esa de las cooperativas... la reunión esa tú hablaste como el primero de los comunistas. Palabra por palabra yo sé lo que dijiste. ¿Quieres que te lo repita? Yo lo que quiero es que te acuerdes de los años que hace que nos conocemos. Por eso es que no voy a quemar la casa contigo dentro. ¿Cómo yo voy a levantar otra casa como esta? Y más como están las cosas ahora. Eso mismo era lo que tenías que pensar antes de irte de chivo de los comunistas. Atiéndeme, Chano. Comprende mi situación metido aquí. A lo mejor tú entiéndeme a mí, Ovacio. Yo fui el primero que mandé sacar a mi familia de aquí del Escambray. Yo tengo que hacer entrar por el agua todo el mundo aquí en esta zona. Eso tiene que ser así. La Dirección Nacional de Movimiento está de acuerdo en que nadie mejor que tú para recibir este obsequio. Con esto reconocemos tu valor y firmeza en la lucha contra el castrocomunismo. Esto viene de Miami. Te lo manda Ayala. Tú te quedas con la mía. Realmente Ayala es un hombre que ya está muy bien conectado. Don Laureano murió. Ah, sí. El padre. Figúrate. Un hombre viejo que de la noche a la mañana se lo quitaron todo. ¿Y cómo tú ves la cosa? Donde quiera que pueda hallarse. Yo me voy a buscar a Otelio. ¡Cuidado por ahí, Laudelino!
¡Por aquí, Tirso! ¡Gusano! ¡Asesino! ¡Maricón!